otra superproducción RCN. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen surgen a cada paso por tierras del oriente. El juego de la muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín se alejan de las rústicas chozas que le sirven de albergue en aquella exótica isla donde han llegado. La isla de Surabaja, la primera del archipiélago indonesio a poco más de 200 millas al noroeste de Bali. Llegaron ahí después de penosa navegación en el frágil bote de remos y un francés llamado Henri Chalet les dio la bienvenida haciéndolos prisioneros para luego mostrarse afable y darles la libertad después de la espectacular lucha de Calimán contra un gigantesco monstruo de la familia de los saurios, único en su especie y conocido con el nombre del dragón de Komodo. 160 kilos de furia asesina son dominados por Calimán en un alarde de astucia y valor. Calimán y su inseparable amigo se alejan de las chozas protegidos por las sombras. Calimán se inclina y sus manos palpan entre el lecho de hojas y musgo que cubre el terreno. Mira. ¿Qué es? Parecen raíces de árbol. Parecen, pero no, muchachos. Son cables. Cables eléctricos. ¿Cables? Calimán examina su descubrimiento y su rostro se ilumina con una sonrisa irónica. Cables eléctricos de un aparato radiotransmisor. Monsieur Henri Chalet aseguró que no tenía medios de comunicación. Y ahora, como ves, Solín, descubrimos que existe un aparato receptor transmisor. ¡Nos mintió! Así es, muchacho. Bien, será prudente seguir el rastro del cable semioculto entre la tierra para llegar hasta donde se encuentra dicho aparato. ¿Seguiremos el rastro del cable? Por supuesto, pero con mucho sigilo. Si es parte de un secreto de Monsieur Chalet, habrá tomado precauciones para no ser descubierto. Camina cerca de mí. No te separes. Abre bien los ojos para mirar por dónde caminas. Vamos. Con movimientos felinos continúan su avance entre las sombras. Sus pies hacen crujir las hojas, pero el ruido de la selva nocturna domina más el ambiente. Los azules ojos de Calimán brillan intensamente, moviéndose inquietos y mirándolo todo a su alrededor, siguiendo el rastro del cable que se extiende entre la hojarasca como un largo reptil aletargado. El cable sigue entre aquellas rocas. Ajá, sí. Es muy posible que detrás de las rocas esté el aparato. Vamos, Solín, vamos. La herida de su espalda ha casi cicatrizado y las fuerzas están de nuevo en su atlético cuerpo. Con movimientos precisos y sigilosos, Calimán trepa por las rocas seguido del muchacho y luego sonríe mirando hacia las sombras. Mira, Solín.
¿O una antena? Sí, sí. Una antena de onda corta, medio oculta entre las rocas. Y allá abajo, una cosecha de palma que sin duda oculta el radiotransmisor. Monsieur Chalert tiene un buen equipo para comunicarse a larga distancia, ¿eh? ¡Cuidado, Salim! ¡El tigre! En las sombras de la noche brillan dos enormes ojos, Esmeralda. ¡El tigre! ¡No te muevas, no te muevas! El tigre real de Bengala está ahí, custodiando la casucha donde sin duda se oculta un aparato de radiotransmisión. Los azules ojos del hombre increíble quedan fijos en el enorme felino que agazapado entre las rocas ruge amenazante mostrando los largos y filosos colmillos. Monsieur Chalert ha dejado en guardia, vigilando su secreto. No podemos acercarnos más. El tigre se lanzaría contra nosotros, señor. Sí, sí, es cierto. El gran felino tiene la misión de vigilar el secreto del francés. Y lo prudente es alejarnos de aquí, Solín. Es lo mejor. En cualquier momento el tigre puede lanzarse contra nosotros. ¡Alejémonos! Calma, calma, Solín. No hagas movimientos violentos. No demuestres temor y angustia, porque el tigre lo advertiría. Retrocedamos despacio para no provocar su ataque. Con movimientos calculados y lentos, retroceden entre las rocas bajo la mirada amenazante del tigre de Bengala, agazapado entre las sombras. Despacio, Solim, despacio. El corazón del niño late acelerado y quisiera echar a correr, pero la serenidad de Calimán lo contiene. Sabe que mientras obedezca sus órdenes, estará a salvo. Al fin regresan hasta la maleza. Y ahí Solín se siente más tranquilo. Uf, creí que se lanzaba contra nosotros. Está visto que el tigre obedece órdenes precisas. Vigila que nadie se aproxime al aparato transmisor, pero no ataca lejos de esa zona. ¿Cómo habrá podido el francés domesticarlo? No sé. Además de ser un solitario colector de perlas, es hábil y astuto. No cualquiera es capaz de tener bajo su dominio al rey de las selvas de Oriente, el tigre real de Bengala. Pero, Solín, debemos sentirnos satisfechos de lo logrado esta noche. Hemos descubierto que Monsieur Chalert tiene medios de comunicación al resto del mundo y ahora... ahora todo consiste... ¡Quédense quietos! Monsieur Chalert, buenas noches. El enigmático francés permanece inmóvil entre los árboles y el pequeño Solín tiembla al ver que está armado. ¿Qué sucede? ¿Anda de cacería? ¿Es horrible? ¿Significa peligro para nosotros o...? Ok. El francés avanza lentamente hacia ellos empuñando el rifle. Calimán sonríe sereno. Tenga cuidado, las armas de fuego son peligrosas y a veces se puede escapar un tiro. ¿Qué hacen ustedes aquí? Venimos a dar un paseo por los alrededores. Les advertí que no se alejaran de las chozas. Sí, es verdad, monsieur, pero si vamos a estar aquí algún tiempo, prudente es conocer el terreno, ¿no? ¿Vino a buscarnos? Parece que se olvida del peligro, monsieur Calimán. ¿Peligro? ¿Su vida está en juego? Hay un brillo de amenaza en los ojos del francés que permanecen fijos en Calimán. Este, por su parte, sonríe sereno. Un rayo de luz de luna se estrella en su rostro, dándole matices enigmáticos de hombre del Oriente. Explíquese. El francés frunce los labios en gesto de enfado, mientras el pequeño Solín retrocede nervioso, medio protegiéndose detrás de Calimán. Nos habrá descubierto que llegamos hasta donde oculta el transmisor. El cañón del rifle queda apuntando directo al pecho de Calimán, pero ni un solo músculo de su rostro sereno se mueve revelando temor alguno. Explíquese, Monsieur Chalert. ¿Por qué está mi vida en juego? ¿Hay acaso amenaza de volver a ser enemigos? Me refiero al peligro que usted mismo mencionó, Monsieur Calimán.
La muerte ronda cerca, encarnada por la posible presencia de la hembra del dragón de Komodo. Oh, es eso. Usted mismo advirtió que la hembra de ese monstruo buscará vengar la muerte del macho. Y que es posible ronde por aquí cerca buscándolo precisamente a usted. Sí, sí, es verdad, sí. Lo había olvidado. Solo que al menos por esta noche puedo estar tranquilo, ya que esos saurios jamás atacan en la noche. ¿Estás seguro? Por supuesto, Monsieur. El dragón de Komodo duerme por las noches en los lechos del río y solo durante el día se dedica a cazar. Por supuesto que le agradezco su advertencia, Monsieur Salinas. Y el que haya venido a buscarnos armado de ese rifle que sin duda será utilizado alguna ocasión. Claro, para ayudarnos en caso dado, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Bien, aunque no haya peligro aparente, lo mejor será que regresen a la choza. ¿No le parece, Monsieur Calimán? Estamos de acuerdo, Monsieur Chaler. Tal vez mañana, con la luz del día, sea más prudente inspeccionar los alrededores para conocerlos y descubrirlo todo. Buenas noches, Monsieur Chaler. En marcha, Solín. Se alejan con paso firme hasta desaparecer entre las sombras. El francés queda mirándolos con enfado y aprieta el rifle entre sus toscas manos. Demasiado astuto, demasiado astuto. ¿Habrá descubierto el radiotransmisor? Peor para él si lo hizo. Selva entona su canto nocturno. Una suave brisa llegada del mar acaricia las exóticas flores que crecen alrededor de las rústicas chozas de varas y de palma. La luna brilla como gigantesco ojo celeste engarzado en el cielo oscuro, y la hermosa Lin Po permanece inmóvil ahí, cerca de la choza que le ha sido destinada para vivir. Los recuerdos galopan en su mente y se siente tranquila después de tantos sucesos en los que la muerte ha estado cerca de ella. Sus labios rojos pronuncian un nombre y al conjuro de aquella voz, sus ojos adquieren una expresión de sentimiento. Lentamente se acomoda entre los troncos que sirven de apoyo a una de las paredes de la choza y sonríe dulcemente, añorando tal vez las palabras ardientes del hombre increíble. Una larga y desconcertante aventura en la que aún no vislumbramos el final, pero que será única en mi vida. ¿Qué me sucede? Que sobre cualquier pensamiento, sobre cualquier temor y presagios de peligro, se impone el recuerdo de Calimán. En verdad estoy enamorada de él, y cada vez el sentimiento se agiganta en mi alma al grado de no poder ya contenerlo. Sí, ha sido una larga y hermosa aventura. Lin Po. Calimán. Reacciona sorprendida, como si temiera que sus pensamientos quedaran al descubierto. Bajo la tenue luz de la luna y acariciado por la suave brisa, Calimán avanza lentamente hacia ella. En su rostro de asombrosa belleza varonil hay una expresión de vivo sentimiento, y sus ojos son como dos aguamarinas que hacen estremecer a la hermosa oriental. Creí que a estas horas estaré durmiendo ya plácidamente. Oh, era imposible conciliar el sueño. Son tantos los acontecimientos y sucesos que... Oh, creo que estoy nerviosa.
Solo eso. Será mejor. Espera. La recia y musculosa diestra de Calimán se posa suave, pero firme en el brazo desnudo de Lin Po, y ella se estremece al sentir aquel contacto, que es como una caricia. Haré un esfuerzo por dormir. Es tarde ya y... Espera. Se lo ruego. Y en aquel ruego hay seguridad y firmeza del hombre que ansía obtener algo. ¿Qué desea un momento más? Oh, la visión es perfecta. ¿La visión? Ajá. Al verla aquí entre las sombras, inmóvil como estatua viviente, imaginé por un momento la visión que tuvo Abel Kasham, llamado el hombre solitario. ¿De quién habla? Es una antigua leyenda árabe. Una historia del desierto. Se cuenta que Abel Kasham era el hombre solitario del desierto que vagaba sin rumbo buscando infructuosamente a su amada. Y Abel Kasham no se resignaba a perderla. Y aún sabiéndola muerta, la buscaba por todos los senderos del desierto. Y una noche, solitario como siempre en el desierto de Libia, presa de intensa fiebre, encontró a la mujer amada. La vio avanzar lentamente bajo la luz de la luna llena y entonces se creyó loco. Era como una sombra fantasmal que apenas rozaba las arenas con sus pies desnudos. Y conforme se acercaba, Abel Kasham iba descubriendo que era ella. Ella. Y se dice que su voz fue como el más bello canto que Abel Kasham había escuchado en su vida. Ni el trino de las aves del paraíso, ni la voz del viento y el murmullo del riachuelo podían compararse con tal magnífico canto que surgía de aquella mujer ansiada que acarició el rostro de Abel Kasham, devolviéndole las ilusiones y convirtiendo su tristeza en dicha. Abel Kasham la abrazó fuertemente y sus labios se unieron en el beso amoroso que tantas veces había soñado. Cuentan que días después, una caravana de mercaderes encontró el cadáver de Abel Kasham, carcomido por el sol y las manos crispadas por las ardientes arenas. Pero en su rostro requemado por el sol y el viento, había una expresión de dicha. Y cerca de sus labios quemados había una hermosa flor de 5 pétalos nacida entre las arenas. Sí, una flor de cactus del desierto que nació de aquella leyenda. Shah Ahna es su nombre y significa flor de amor. Y desde entonces, cuando un caminante del desierto encuentra esa flor en su camino, se dice que pronto, muy pronto encontrará la dicha de un amor. ¡Qué hermosa leyenda! Pero no comprendo por qué la recordó ahora. Es su imagen que me hizo creer, por un momento, que era yo Abel Kasham, contemplando a la mujer soñada. Y pienso si al besar sus labios, la imagen se esfumará como los sueños, o si he encontrado la flor de Shahla. Lin Po se estremece. Las palabras, la voz varonil y la mirada ardiente de Calimán la hacen vibrar hasta en lo más íntimo de su ser. Calimán. Dichoso seré si he encontrado la flor de Shahla. Que brotará el conjuro de un beso. La abraza suavemente, como si sus manos y brazos fuesen el ardiente sol del desierto que quema las arenas, y sus labios rozan la boca temblorosa de la bella Lin Po. Y su voz era el más dulce canto que jamás había escuchado.
Más bello aún que el trino de las aves del paraíso, la voz del viento y el murmullo del riachuelo. Limpo. Hermosa Limpo. ¡Eche! Un grito rompe la magia de aquel instante y Calimán voltea a mirar hacia una de las chozas. ¡Es Ivanova! ¡Está en peligro! Un grito de angustia y terror pone alerta a Calimán. ¡Es Ivanova! ¡Está en peligro! Y con la agilidad y destreza de un tigre, Calimán se lanza saltando entre la maleza. Todos los músculos de su atlético cuerpo están en tensión. Apretando las mandíbulas, recorre la distancia que lo separa desde la choza, como un relámpago humano que abre en flor la tupida selva que circunda la choza. ¡Calimán! ¿Oíste? Sí, sí, es Ivanova. Sus gritos presagian peligro de muerte. ¡Calimán! Quédate ahí, Solín. Espera, Limpo. Ninguno de los dos entre en la choza. Pero... ¡Obedezcan! El hombre increíble se lanza hacia el interior de la choza y se detiene sorprendido mirando entre las sombras. ¡Ivanova! ¡Tire! ¡Tire! Una serpiente cobra la amenaza. ¡No se mueva! No, no, no haga el menor movimiento. La cobra la atacará. ¿Podrá evitar Calimán el ataque del áspid? ¿Quién trata de dar muerte a la hermosa Ivanova? ¿Podrán escapar de aquella solitaria isla? ¿Quién es en realidad Henri Chalet? ¿Quién parece tener los prisioneros en la exótica isla de Surabaja? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.